buenos días, compañeros y compañeras. Un cordial saludo desde las comisiones ejecutivas regionales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras para concluir este acto que no será el último y sí tendrá continuidad, como luego el compañero al final de las intervenciones os recordará. Van a intervenir Mariano Carmona, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Cantabria, y a continuación Carlos Sánchez, secretario general de Comisiones Obreras, también en Cantabria. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. Se vuelven a confundir los que decían que no íbamos a venir ninguno. Hoy es un día de Comisiones Obreras ni de UGT, hoy es un día de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Es un día de los parados en este país, es un día de los enfermos, es un día de los jóvenes, es un día de los estudiantes. Hoy es un día de la sociedad en general. Hemos convocado esta jornada porque queremos que sea el inicio de la recuperación de los salarios y de los derechos que se han perdido durante estos años. Como sabéis, cuando se iban a celebrar las últimas elecciones, los sindicatos hicieron una serie de propuestas que lo único que hacían era recoger las necesidades que tiene la sociedad en este momento. Todos los partidos políticos, o la mayoría de los partidos políticos, las aceptaron como propias. Una vez que se ha formado el Parlamento, que se ha formado el Banco Parlamentario, el Gobierno en este caso, sorprende que las mesas de negociación no avanzan en la medida que a nosotros nos gustaría. Y por eso se ha convocado esta forma. Los acuerdos, hay que negociar acuerdos estatales, hay que negociar acuerdos de negociación colectiva, hay que negociar convenios sectoriales y tienen que garantizar la recuperación del poder adquisitivo que se ha perdido durante estos años. No vamos a consentir llegar a acuerdos que no garanticen una recuperación del poder adquisitivo. No vamos a hacer acuerdos que estén entre el 0 y el 25%, porque luego a final de año van a maquillar las cifras del IPC y no van a volver a subir los salarios. Vamos a firmar un acuerdo que tenga un tope por debajo. Y queremos que sea un acuerdo que recupere el poder adquisitivo de los trabajadores. El problema no es un tema de que tengamos buenos o malos políticos en España. El problema es que tenemos mala gente en alguno de los partidos políticos. Tenemos mala gente porque no han sido capaces o no han tenido más ideas que hacer recaer todos los problemas de la crisis sobre la gente más desfavorecida, sobre las clases más desfavorecidas en este país. Se ha inventado una reforma laboral que no han pactado con nadie y que ellos ahora estaban diciendo que era la recuperación económica, venía en base a la reforma laboral y a la flexibilidad del mercado laboral y a que la gente pueda entrar y salir del puesto de trabajo casi en el día, a que se gane poco. No tenían en cuenta pues ni el petróleo, ni el precio de la energía, ni nada. Ahora de repente se les ha descontrolado el precio del petróleo, se les ha descontrolado el precio de la energía eléctrica, se les ha descontrolado el precio de las verduras. Y qué casualidad que solamente se les ocurre el que la gente, los salarios ya precarios, que a la gente no le da para llegar al fin de mes, se vuelven a quedar con ellos porque se los tiene que gastar la gente en cubrir las necesidades básicas. Vamos a ver, no vamos a consentir que con la disculpa de la crisis se sigan acrecentando las brechas salariales en este país entre trabajadores y trabajadoras, entre compañeros. En algunos casos, la brecha salarial supera el 26, el 27%. Con la consecuencia luego en la pérdida también de las pensiones, que en algunos casos llega a ser del 40 y tantos%. Queremos que siga habiendo una sanidad que sea para todos, que sea universal, una sanidad con recursos. Queremos que la educación se haga como debe hacerse en un país. En este momento, que seguramente lo que algunos llaman, podemos estar ante la próxima revolución industrial, en ningún colegio, en ningún instituto se está hablando ni del lenguaje de las máquinas, ni de la robótica, ni de nada de todo esto. Simplemente seguimos hablando de si la educación tiene que ser laica, si tiene que ser con reválidas. Vamos a perder otra vez el tren de la educación. Tenemos que recuperar los derechos de los jóvenes. En este momento solamente un 30% de los jóvenes pueden acceder al mercado de trabajo. Al mercado de trabajo en el que, lógicamente, como condición, como consecuencia de también la reforma laboral,
están en inferioridad de condiciones, ganan aproximadamente también un 30% menos. Y hay un 30% de los jóvenes que que no tienen ninguna posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Las pensiones quieren que sean de absoluta subsistencia. No les interesa un sistema de pensiones como el que hemos conocido hasta ahora. Podemos hablar de investigación, los investigadores se tienen que marchar del país, no tienen que ponerse al mejor postor, están todos obligados a marcharse, no hay ninguna posibilidad de seguir trabajando en este país, seguir trabajando en condiciones. Según fuentes de la propia patronal, en este país el año pasado se han repartido 20.000 millones de euros menos en salarios. La propia reforma laboral se está volviendo en contra de los empresarios que quieren hacer las cosas bien y, por supuesto, en contra de toda la sociedad, porque también el Estado recauda menos. Y hay empresarios que no están de acuerdo en la aplicación de la reforma laboral, ya están protestando contra ella. Sonrojan en algunas ocasiones las declaraciones que salen de los congresos políticos que se están celebrando. En algunos casos manifiestan que no nos hemos enterado de nada, que ellos lo están haciendo bien, que no cambian a las personas porque además lo están haciendo bien, y dicen que no nos hemos enterado. Se deben de pensar que es que somos tontos. En otros casos pues se dedican a recorrer España, otros dicen que abandonan la socialdemocracia, otros reparten el poder. Sonrojan las declaraciones de los empresarios que dicen que hay que incentivar el consumo interno, pero ellos siguen pagando salarios de miseria. Así no se puede subir el consumo interno, no se puede reactivar la economía. Vamos a ver, yo no quiero... Solamente si somos capaces de mantener durante este año negociación y movilización, si somos capaces de mantener la presión en la calle, vamos a ser capaces de que las mesas de negociación tengan o den de sí lo que tienen que dar de sí. La gente que se sienta a las mesas de negociación tiene que sentir, lo he dicho ya más veces, la presión de la calle. Tiene que sentir el aliento en la nuca. Tienen que llegar a acuerdos, y tienen que llegar a acuerdos que no vayan de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a la clase más desfavorecida. No vamos a hablar, no quiero tampoco hacer mucho hincapié en la doble escala, la doble vara de medir que tiene en este momento la justicia en España. Todos conocemos las últimas sentencias, que también son rojas. Lo que sí os digo es una cosa. Yo estoy seguro que si somos capaces, este es el inicio de las movilizaciones. Vamos a tener que hacer más actos de este tipo durante este año. A medida que se vayan reuniendo las mesas, que veamos si van dando de sí, si no van dando de sí, tendremos que seguir haciendo más movilizaciones de este tipo. Y en este caso solamente hemos hecho una rueda de prensa esta semana anunciando todo esto. O sea, tampoco hemos hecho gran cosa para reunir aquí hoy a todos. De cualquier manera, a lo largo del año vamos a tener que mantener la presión en la calle. Si a mí me preguntan, si las mesas de negociación no dan de sí lo que tienen que dar, mi propuesta va a ser hacer una huelga general. Pero en este caso yo considero que una huelga general no tiene que ser de un día. Tiene que ser una huelga general que garantice que vamos a parar el país y que garantice que las personas que tienen que legislar no puedan legislar de espaldas a la ciudadanía. Muchas gracias. Estoy seguro que a lo largo del año nos vamos a ver más veces. Fuerza, porque la vamos a necesitar, pero también estoy seguro de que vamos a conseguir recuperar parte de los derechos que se han perdido durante estos años. Muchas gracias a todos. Buenos días. Un saludo a todos y a todas. Y gracias por venir. Pobreza, desigualdad, exclusión social. Menudo cóctel mortal para este país. Consecuencias de las políticas, de los políticos y también de los empresarios que han aprovechado la crisis para quitarse las pulgas, rompiendo el mercado de trabajo y rompiendo los derechos. Suenan tambores de lucha y de movilización. No empezamos ahora. Esto no es iniciar un proceso de movilizaciones. Nosotros no hemos hincado la rodilla. Llevamos movilizando en este país a los trabajadores y a las trabajadoras desde el primer día que empezó la crisis. Y como bien sabéis, no hemos salido de la crisis, por mucho que pregonen. Recuerdo algún acto como este,
en otros sitios, escuchando las palabras de aquel nefasto presidente del gobierno de Cantabria, que no citaré su nombre porque de todos es conocido, que decía que estamos saliendo de la crisis, del agujero del túnel de la crisis. ¿Recordáis esto? Bueno, estaría saliendo de la crisis él, porque de los demás seguimos donde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Paro de larga duración, empleos cada vez más precarios, salarios cada vez más bajos. Y hoy ser miliurista, quien tiene un salario de 1.000 euros hoy en este país y en esta región, se puede dar con un canto en los dientes porque casi es millonario. Esa es la realidad. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? ¿Cómo vamos a recuperar la economía y la riqueza si lo que creamos es más miseria, más desigualdad, más pobreza, más exclusión social? ¿Para quién? ¿Quién se está beneficiando de la salida de la crisis? Que eso es lo que nos estamos preguntando. El sector eléctrico, que es el causante de la subida de los precios, los carburantes, que son también los causantes de que el IPC se haya disparado al 3%, en esta región al 3,1, pues eso demuestra dos cosas. La primera, que esa economía que se recuperaba y ese crecimiento que no notábamos casi nadie, se lo estaban llevando al bolsillo unos pocos. Y que además, las reformas estructurales, las reformas en el mercado laboral, las reformas económicas e incluso la pérdida de derechos y de calidad democrática en este país como excusa de la crisis no ha servido para nada. Y lo único que ha servido es para abrir más desigualdad y más brecha social. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Somos más pobres. Y este país es uno de los más pobres y más desiguales de Europa. ¡Qué vergüenza! Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso, en esta jornada de hoy, la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, hemos convocado en toda España estas manifestaciones, que van a tener continuidad, que probablemente tengamos que hacer más cosas antes del 1 de mayo, que insistimos que no hincamos la rodilla porque no nos hemos rendido nunca, porque hemos resistido. Y porque queremos hacer revertir los recortes, queremos recuperar los derechos. Y hemos dicho, y lo decimos hoy otra vez, que estamos en la reconquista de los derechos y que no podemos consentir que la economía se recupere dejándonos al margen a los que hemos puesto más por este país, a los que más sacrificios hemos hecho para sacar a este país de la ruina en la que nos han metido. Y eso es en lo que estamos, defendiendo la dignidad, defendiendo los derechos, defendiendo los salarios y defendiendo un empleo cada vez más digno y más seguro y con más derechos. Y esa es nuestra tarea. Y si no lo hiciéramos así, nos tendríais que exigir a los sindicatos que lo hiciéramos. Y eso es lo que hacemos, porque es nuestra obligación. Nosotros representamos los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país. Entre UGT y Comisiones Obreras tenemos en esta región el 70% de los delegados. Somos representativos, no estamos en crisis y además tenemos algo muy importante, que es lo más importante. Fuerza, convicción, fortaleza y además tenemos la razón. Porque la razón es la que no nos pueden quitar. Y yo le voy a pedir a los gobiernos y al gobierno de Cantabria, que he visto por aquí, entre los asistentes a la manifestación, responsables del gobierno, un pacto por el empleo, un pacto por derechos, un pacto por salir juntos de la crisis, que no nos pase lo que nos pasó, que entramos en la crisis sin acuerdo. Y cuando entramos en la crisis sin acuerdo, la cuerda se rompe siempre por el punto más débil. Y el punto más débil siempre ha sido el trabajo, los derechos del trabajo. Y por eso queremos salir de la crisis con un acuerdo social
de un acuerdo político, de un acuerdo que cambie el modelo productivo, que hagamos otras cosas, que tengamos futuro, que pensemos en nuestros hijos, que pensemos en el futuro. Y por eso insisto, Gobierno de Cantabria, cualquier ayuda, cualquier subvención, cualquier concurso público y adjudicación de obra pública solo se le puede dar a las empresas que tengan compromiso social con esta tierra y con esta gente. No se puede dilapidar el dinero de los ciudadanos en inversiones en empresas que luego se van. Gobierno de Cantabria, no tantas palabras, más hechos, más realidades, más compromiso con la gente. Porque los sindicatos que hoy hemos convocado esta manifestación aquí, hemos pedido un cambio de gobierno y estáis en el gobierno porque hemos apoyado ese cambio. También os hemos puesto nosotros en el gobierno y por eso os exigimos que cumpláis los programas y por eso pedimos que haya un pacto por el empleo y por eso pedimos dignidad. Tambores de guerra sindical, lucha sindical, no nos rendimos. ¡Viva la clase obrera! ¡Gracias! Bueno, pues damos por concluido este acto, esta manifestación. Si antes quiero recordaros que el próximo día 22, miércoles, haremos una concentración que tenemos convocada, comisiones UGT, UGT y comisiones, ante la COE en la calle Ruadasal, número 8, a las 12 del mediodía. Muchas gracias y nos vemos.